¿Qué, Robert? ¿Cogiendo fuerzas? Estoy leyendo el artículo de Martín sobre los peligros de Internet. Pobrecillo, ¿eh? Con todo lo que tiene que estar pasando por lo de Laura y todavía tiene ánimos para escribir sobre el tema. Él conoce esos peligros mejor que nadie. Y a Laura le hubiera encantado que hubiera hecho el artículo. Seguro. Oye, ¿y tú a qué hora entras hoy? A la una, pero iré un rato antes. Pues fenomenal. Justo a tiempo para la reunión que ha convocado Miralles. Así que nada, date por avisado, ¿vale? ¿Pero qué reunión? ¿De las gordas? ¿Qué nos quiere decir? Pues no tengo ni idea, pero me ha insistido mucho en que vaya todo el mundo. Así que nada, nos vemos luego, ¿vale? Venga, hasta luego. Ahora. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? He tenido días mejores. Sigues sin noticias de Elena, ¿verdad? Sí. ¿Y vosotros tenéis algún avance en la investigación o...? Ya sabes que no te puedo contar ningún detalle, pero bueno, extraoficialmente estamos esperando algún movimiento en la tarjeta de crédito, en el teléfono, algo que nos dé alguna pista sobre dónde puede estar. Vamos, que seguís igual. Este tipo de desapariciones es muy complicado. A veces solo queda esperar que surja alguna nueva pista, sobre todo cuando han pasado algunos días y hemos agotado las primeras líneas de investigación. Pero no te preocupes, la vamos a encontrar. Gracias por los ánimos. Últimamente no estoy acostumbrado a que la gente sea amable conmigo. ¿Qué pasa, Robert? Menudo lujo de trabajo, ¿no? Aquí de media mañanita leyendo el periódico. Sí, fíjate, trabajo tanto que tengo acumulación de horas. Tengo que entrar más tarde para compensarlo. Pero vamos, que no sé ni para qué te di explicaciones. Parece que se te está pegando la mala leche de Alicia. ¿O es al revés? Sí, eso es. Cuanto más tiempo está contigo, más borde se vuelve. Pues verás lo borde que se va a volver, porque va a pasar a mi lado todo el resto de su vida. ¿Cómo? Lo que estás oyendo, que nos casamos. ¿No lo sabías, Sergio? Venga, va, ¿no te la ha contado Alicia? Pero se la ha contado todo el barrio. Hasta el del kiosco de la esquina se la ha dicho. Felicidades, felicidades. Pero te advierto que Alicia cambia de idea con mucha facilidad. A mí también me dijo que iba a hacer un par de cosas y luego se echó para atrás. Es una veleta, no hay que tomarla demasiado en serio. Puede que te haya dicho que sí ahora porque está en un momento sensible. Pero Alicia no se casará con alguien como tú. Pues ahora ya sí que me dejas súper tranquilo. Porque hasta el día de hoy no has acertado ni una de tus predicciones, campeón. Me piro. Hola. Te he traído un croissant de la cafetería para desayunar. Ya me había dado cuenta de que las galletas de cartón del hospital no te hacían mucha gracia. Y bueno, estas flores. Natalia. Natalia, vas a salir adelante. Vamos a salir adelante. ¿Vamos? Sí, Natalia, vamos juntos. Vamos a conseguir que esta situación sea lo más fácil para todos. Mira, no dejo de darle vueltas a la cabeza. Lo siento mucho, Natalia. Si hubiera cogido el teléfono y respondido a tus llamadas, pero... Todo esto empezó mucho antes de la noche del accidente. ¿No crees? Siento mucho que nuestro matrimonio se rompiera. Que nuestra relación no funcionara. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y que te enamoraras de otra? Eso es lo que vas a decir, ¿no? Yo solo quería que supieras que me siento culpable por lo que ha ocurrido. Natalia, espero que algún día puedas perdonarme. No puedo perdonarte, no puedo ni pensar en perdonarte. Tengo demasiadas cosas en la cabeza en las que pensar a la vez. Lo entiendo, estás en estado de shock. Natalia, escucha, hoy en día hay muchos avances para que las personas... Bueno, las personas que están en tu situación tengan la mayor autonomía posible. ¿Mayor autonomía? Qué mal suena eso, ¿no? Solo quiero que sepas que voy a estar a tu lado ayudándote. No quiero que estés conmigo por lástima. No es lástima. Natalia, es responsabilidad, es cariño, es... ¿Es qué?
Es que ni siquiera puedes decirlo. ¿No puedes decir amor? Natalia, hemos pasado toda la vida juntos. Jaime y Marcos son lo mejor que nos ha pasado nunca. Te quieren con locura y nos necesitan ahora más que nunca. Natalia, por favor, te prometo que ahora voy a estar aquí y no voy a salir corriendo. Déjame que te ayude, déjame, por favor. No te necesito. No estoy sola. Tengo a mis padres, a mis hijos, a mi familia, amigos. Gente que me quiere de verdad. No estoy tan desesperada para seguir humillándome todavía más. Tengo gente que me quiere de verdad. Yo también te puedo ayudar. Verte solo me recuerda cómo me has traicionado y cómo has conseguido que me quede aquí. Así, en una silla de ruedas para toda la vida. No eres tú la que habla. Es el odio, es el rencor y lo entiendo, me lo merezco. ¿Sabes? El otro día cuando te llamaba por teléfono, estaba fuera de mí. Estaba llena de celos y de rabia. A mi cabeza solo venían cosas horribles. La pistola que tienes en casa. Solo me venía eso. Y claro, tú seguías sin contestarme porque, claro, estabas en la cama con tu amorcito. ¿Es eso lo que quieres escuchar todos los días y todas las noches hasta que me valga por mí misma? Yo creo que no, Emilio. Y yo tampoco. Quiero que salgas por esa puerta. Quiero que salgas de mi vida. Natalia. ¡Que te vayas! Vete a ese mundo tuyo en el que yo no tengo cabida. Vete con Lola, esa comisaría que os da la vida. Con esas personas con las que siempre has preferido estar antes que conmigo. Emilio, este es mi mundo ahora. Así que vete al tuyo y déjame de una vez. Bueno, y de los que pagan todo el año de golpe, ¿luego quiénes vienen de verdad? Pues no muchos, por eso hacemos tanta rebaja. Hay gente que nada más llegar ya sabemos que no va a venir. ¿En serio? Sí, hasta hacemos apuestas. Pero al final siempre acaba pasando lo mismo. Vemos que alguien no está viniendo, le llamamos, nos dice que no va a venir y le tenemos que dar rebaja. Joder, pues sí que lo vendes bien, ¿eh? Como lo cuentes todo esto a la primera de cambio, no veo futuro. No, aquí hay que venir motivado, no porque te hayas dejado la pasta. Venir obligado a hacer ejercicio todos los días acaba deprimiendo a cualquiera. ¿Entonces? A ver, lo primero que hay que hacer es marcarse un objetivo. Pero que sea realista. Hay que empezar de poco a poco y luego ir aumentando, porque superar etapas es lo que más motiva. Pues yo estoy muy motivada, así que creo que me voy a arriesgar con la suscripción anual. Estupendo. Pero para que no veas que soy una loca impulsiva, le voy a dar una última vuelta en casa y ya me paso mañana. ¿Te parece? Me parece perfecto. Yo te estaré esperando aquí. Y si quieres, ya te vienes arreglada y entras en una clase directamente. Genial. ¿Siempre que me des tú la clase? Eso está hecho. Venga, nos vemos. Gracias. Anda, qué sorpresa. ¿Qué haces tú por aquí a estas horas? Pues ya ves que me han cancelado una clase y he venido a verte. Pero ya veo que estabas muy ocupado. Yo, bueno, como siempre. ¿Ah, sí? ¿Vienen todos los días chicas hacia el gimnasio? No me lo puedo creer. ¿Estás celosa? ¿Yo? ¿Celosa? No, ¿por qué? Si total solo estabais ahí de sonrisitas. Convencer a la gente para que se apunte también forma parte de mi trabajo desde que no está Pati. Ya, pero tampoco hace falta que seas tan convincente. ¿Pero en quién me voy a fijar si te tengo a ti? ¿Eh? No, tranquilo. Si ya se fijan ellas en ti, pero bien. Vale, que sí, que es tu trabajo, lo entiendo. Gracias. Mira, en cuanto que he salido de la escuela, he venido corriendo a traerte esto. Es un brownie. ¿Sabéis que el chocolate es un antidepresivo natural por la serotonina? Es que ya he picado algo. Bueno, pero te lo puedes guardar para luego. Vale. ¿Cómo estás? Pues intento no pensar mucho. Esto de perder a alguien tan cercano y no poder verle te hace sentir raro. ¿Qué puedo hacer yo para hacerte sentir mejor?
¿Y si me quedo yo a cargo del Atlas y así tú coges un vuelo a Tailandia? Que no, ¿qué dices? Pues por buscar soluciones, yo qué sé. Si es por el dinero, no te preocupes, que yo tengo unos ahorros. Que no es cuestión de dinero, Olga. Así te podrías despedir de él. Que no, que el viaje ya se tuvo que hacer cuando él estaba en vida. Ahora no sirve de nada. Mira, oye, que me voy a llevar esto a taquillas. Sí, tienes razón. Bueno, yo no te molesto más, que estás trabajando. Muchas gracias por la visita.